El delegado del Infonavit, Manuel Bonilla Campo, informó que en lo que va del año han entregado cerca de 11.000 acciones de vivienda, superando la meta de 9.000 para el 2017. Casi 11.000 acciones de vivienda, son más de 10.900 de las 9.600 programadas. Estamos en un ritmo muy, muy bueno el Infonavit. Pues eso se debe a que, no solo a que Yucatán nos da todas las opciones todas para poder hacer eso, sino que también estamos yendo a grandes empleadores, estamos yendo a municipios, estamos yendo a empresas, estamos haciendo, innovando acciones para que poder lograr conseguir nuestras metas establecidas. El funcionario resaltó que el crédito más solicitado es para la vivienda económica, que tiene un precio superior a los 350.000 pesos. Sigue siendo la vivienda económica. Sigue siendo la vivienda económica, aunque esta vez, por primera vez en los últimos años, hemos la vivienda de más de 10 salarios, estamos llegando a la meta. ¿Por qué? Pues eso indica que ampliamos el crédito a casi 1.600.000, cuando tenía un tope casi 1.000.000 de pesos, y que también pues los sueldos en Yucatán parece que están mejorando, si no podríamos dar esos créditos para la gente. En cuanto a la cartera vencida, indicó que el 6.6% de los derechohabientes no pagan en tiempo y forma su crédito de vivienda. Tenemos alrededor de 6.8, 6.6 oscilando, poquito abajo, 2 puntos porcentuales, 0.2 porcentual de la meta nacional, y pues vamos a estar de aquí a lo que resta del año, lo que nos dé de tiempo para ser más operativos, para que la gente se acerque, vea qué opciones le podemos dar y que se regularicen en cuanto a sus créditos. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merly Gómez, Notivisión.